La mitad principal de Suecia. Esta se destaca por su belleza en todo su entorno, como sus edificios, su arquitectura, sus numerosos y extensos parques, como jardines y canales, siendo esta considerada como la Venecia del norte. Se lo considera como una de las ciudades más importantes a nivel mundial en lo que concierne a la calidad de vida y de su economía. De la gran belleza que posee esta ciudad cosmopolita, con sus diversas áreas de carácter clásico, como gran cantidad de edificios de suma importancia, como el Castillo del Rey, el edificio del Ayuntamiento y el del Parlamento Sueco. El Gran Estocolmo, como se le denomina a esta atractiva y hermosa ciudad, se ubica sobre unas 14 islas, las cuales se encuentran unidas por puentes que sirven de unión hacia los diversos barrios colindantes y presentes, los cuales poseen muchos de los más importantes edificios de Suecia. De por sí se destacan por su hermosa arquitectura. Se puede encontrar unos cuantos edificios destacados en la denominada ciudad vieja, Gamla Stan, el casco más antiguo de la ciudad, principalmente construido en la isla de Stadholmen, que se extiende sobre Riddarholmen y Engelhardsholmen. Vale la pena señalar que es uno de los núcleos urbanos medievales más grandes y mejor conservados de Europa. Gamla Stan se destaca por sus calles estrechas. Se presentan algunos edificios tales como el Palacio Real, Residencia Oficial y el mayor de los palacios de la monarquía sueca, el Castillo del Rey en Estocolmo. Te interesará saber que fue construido durante el siglo XVIII. También la Casa de la Nobleza, un emblemático edificio construido en el siglo XVII y considerada como una de las más hermosas construcciones del norte de Europa. Se trata de turismo en su máxima expresión, poder llegar a otras islas en donde se puede encontrar lugares de mayor entretenimiento, como por ejemplo museos, parques de atracciones, restaurantes, etc. Estocolmo es un gran atractivo y hermoso archipiélago donde se hacen los recorridos en diferentes tipos de elegantes y lustrosas modernas como antiguas y bien conservadas embarcaciones de un puente a otro, de una isla a otra. Es el mejor de los modos de conocer, disfrutar y percibir la gran calidad y belleza de los canales de Estocolmo. Al navegarlos es conocer y disfrutar Estocolmo de la mejor manera. Tantas áreas boscosas como pequeños islotes, tanta gente, especialmente ver a los suecos a bordo en sus barcos gozando también de su ciudad, todos felices y con un saludo y sonrisa amplia, cosa que provoca el sol entre ellos al cruzarse en sus diversas embarcaciones. Festejamos todos
juntos esa gran, agradable manera de vivir. La mejor temporada para navegar en Suecia es entre julio y septiembre. Además, la oscuridad de la noche solo dura un par de horas, aproximadamente 3, en pleno verano. Así que es casi permanentemente de día, mientras surca las aguas del litoral septentrional, meridional, oriental y occidental de este nórdico país. La navegación, tanto a motor como a vela, es una práctica muy extendida en Suecia y existen numerosos puertos deportivos y embarcaderos y puntos de amarre a lo largo de la costa. Si lo deseas tener tu propio barco, hay numerosas empresas de alquiler y flete de embarcaciones de todo tipo, partiendo desde un simple y atractivo kayak hasta los diferentes tipos de embarcaciones a motores muy potentes, que esto estarán encantados de poder asistirte y entregarte una de las más gratas y agradables experiencias como el navegar. Te lo dice con propiedad un eterno navegante. Embarcación se está celebrando una ceremonia de matrimonio a bordo con sus elegantes testigos e invitados que también están disfrutando del navegar en esta Venecia de Estocolmo. Las embarcaciones que se acercan a esta nave se sorprenden y se alegran también disfrutando de esta ceremonia. Les saludan y les aplauden en señal de felicitación.
Hola amigos, y aquí me encuentro a bordo de esta embarcación en el cual voy navegando a través de la Venecia de Estocolmo. He tomado esta embarcación y me voy encontrando frente a frente con distintas embarcaciones que se van cruzando unas a otras en este navegar. Es muy maravilloso, muy hermoso encontrarme aquí y estoy captando esta imagen para que ustedes también puedan disfrutar. Cómo es este agradable navegar.
este ha sido un grato navegar por esta ruta que he subido a bordo de esta embarcación para mostrarles parte del paisaje de la Venecia de Estocolmo, donde mucha gente espera la llegada de esta nave a puerto para iniciar otro navegar hacia otra de las tantas atractivas rutas que nos ofrece este grato país. Dentro de todo el recorrido que he estado realizando, captando imágenes e impresiones, me encuentro con esta embarcación que me ha llamado mucho la atención. Me identifico con alguien muy especial en mi vida personal. Es el nombre de mi nieta, la tierna y dulce Matilda. Y a ella le dedicó esta aventura audiovisual. Thank you.
Bien amigos, con estas últimas imágenes de esta aventura audiovisual que les habla Marcos Rebeco, se comienza a despedir por su atención dispensada. Muchas gracias. Thank you.